esto de... atención a declaraciones de Daddy Briego, Pablo Echarri, que hablan en términos generales de arrasar con... bueno, pero expresan parte del peronismo, ¿no? Bueno, peor para ellos, peor para ellos. Yo estoy encantado que estén así, que estén con tanta bronca, porque hace mucho bien. Gracias al 40% Echarri está enojado y a mí me encanta. Brieva está enojado, ¿sí le Zaffaroni... encanta, o construyen un país? No, son marginales a la sociedad. Esas expresiones de Zaffaroni, de Giardinelli, de Brieva, digamos, no entienden el espíritu. Y además, está mal que lo hagan. Está mal, porque el país ha sufrido demasiado. Tenemos mucha pobreza, tenemos muchos problemas para que alguien venga a decir esas cosas. Así que yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. Y si el país ha sufrido demasiado, se hace el bueno, pues ojalá tengan una úlcera. ¿Qué animalada hizo? Nadie le dice nada a este muchacho. Eduardo Amadeo. Estamos al aire, chicos. Estamos al aire, chicos. Es fenomenal lo que se te escapa cuando tenés el inconsciente atravesado. Ustedes, porque le han hecho mal al país, han dicho barrabasada, que tengan una úlcera. ¿Cómo podemos tener un diputado así? No. Santiago, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo ¿Alguna vez dijo alguna cosa así? Me parece que no. No, no. Después hablamos de los pibes que juegan con un arma y los condenamos nosotros, estos tipos que dicen esta cosa. Ojalá que tenga una úlcera. No habría que llamarlo. ¿Es diputado todavía Amadeo? María, no sé, no me acuerdo. Sí, ¿por qué no lo llama y dice, escúcheme, tiene que ser más recatado? Porque hasta, yo no sé si realmente no está en las puertas de un delito eso, ¿eh? ¿Cómo que tengan una úlcera? Por lo menos un deseo más. Repetilo, vas a ver que por ahí la gente se lo perdió. Ponlo de vuelta, Eduardo Amadeo. A ver. No sé si prestó atención a declaraciones de Daddy Briego, Pablo Echarri, que hablan en términos generales de arrasar con... pero expresan parte del peronismo, ¿no? Bueno, peor para ellos, peor para ellos. Yo estoy encantado que estén así, que estén con tanta bronca, porque hace mucho bien. Gracias al 40% Echarri está enojado y a mí me encanta. Brieva está enojado. ¿Sí le Zaffaroni... encanta, o construyen un país? No, son marginales a la sociedad. Esas expresiones de Zaffaroni, de Giardinelli, de Brieva, digamos, no entienden el espíritu. Y además, está mal que lo hagan. Está mal, porque el país ha sufrido demasiado. Tenemos mucha pobreza, tenemos muchos problemas para que alguien venga a decir esas cosas. Así que yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. ¡Qué animalada! ¿Encantado de qué? Estoy encantado que tengan una úlcera. Es un deseo de buena gente. Parece que no se enteraron que por cosas como esta el domingo perdieron las elecciones. No, pero no importa eso. No, sí que importa. Como ser humano, tomar un tipo que te dice hemos sufrido demasiado, la pobreza, la gente, que tengan una úlcera. Mauro, ¿sabes por qué sí importa? Porque de un lado tenés esto, lo que dice Amadeo, y por el otro lado lo tenés hoy Alberto Fernández sacándose una foto con Brian. Entonces sí importa, porque son éticas y valores distintos. Sí importa. Me parece que el domingo también se decidió eso. Pero después estos muchachos te corrigen, te hablan de no, paz, de tranquilidad. No, Amadeo me ha mandado insultos por Twitter. Todo, tiene estos lapsus de... Tiene esto. Antes no era así, ¿eh? En la época de Menem no era así, estaba más contento. Y se ve que en esta época se desquició un poquito, estuvo enfermo, gracias a Dios quedó bien. En los últimos 4 años le salieron pelos en la espalda, parece. Porque yo antes lo recuerdo peronista, Amadeo. Yo no le voy pero a decir bueno, eso, pero nada, bueno. Habría que contarle que el domingo perdieron las elecciones por cosas pero como no importa, no todo cometas el mismo error, Leo. Lo importante es que dijo que estamos pasando por un momento, los pobres, que, si no, que tengan una úlcera. Es una cosa de... ¿Cómo le va, señora? Bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal, Maura? Ah, estás afónica, estamos así. Estamos todos afónicos. Trabajando con la garganta. Pero, ¿viste lo de Amadeus? Ese es brutal. Sí, me pareció muy triste, la verdad, muy desafortunado. Muy triste, más que brutal es triste. Sí, muy triste, la verdad que sí. Estamos todos tratando de entender con mucha responsabilidad a Argentina. Tratando de conciliar un poco, ¿no? Cerrar la grieta, Mauro. Bueno, así no se cierra la grieta, ni mucho menos. La verdad que los dos lugares tienen posiciones realmente fortísimas. Bueno, a ver qué está pasando con el tema de Massa y Alberto. Tenemos ya imágenes del acto que va a tener lugar en San Martín ahora, Mariana, creo, ¿no? No sé. Sí, cuál. Mauro, allí van a estar Alberto Fernández, Sergio Massa y Gabriel Catopodis, que es el intendente reelecto por San Martín. Fue uno de los distritos ahí donde mayor cantidad de votos también sacó el peronismo, con una victoria contundente en la reelección de Catopodis, frente a López Medrano, que es el ministro de Desarrollo de María Eugenia Vidal y había sido candidato a intendente.
Esto es una pyme que está allí recorriendo. La actividad está demorada porque teníamos la imagen hace un tipo 3:15, 3:30 de la tarde, recién de Alberto Fernández saliendo de ahí de la sede de la calle México, así que se había anunciado que llegaba con algo de demora. Pero fundamentalmente aquí va a ser una recorrida ya como presidente electo. Fíjate que todas las actividades ahora que se están desarrollando mucho tienen que ver con ayer en la inauguración de un hospital en Santiago del Estero, que lo llevó el gobernador Zamora, y en el caso de ahora San Martín es la recorrida por una pyme, allí que se está trabajando y mucho, está todo el personal esperándolo, porque es dentro del polo de pymes de San Martín que está saliendo, tratando de salir adelante en este contexto de crisis también con subvenciones por parte del municipio. Catopodis me dicen que puede ir al gabinete, dicen todo el mundo, pero hoy no estaba en la lista que me dieron, ¿eh? No, porque yo sostengo que esa lista, como otras que circulan, lo voy a decir elegante, son apócrifas. ¿Cuál es? La que yo te di hoy no, ¿eh? No, esa no. A mí no me diste ninguna hoy. La que dimos al aire de PAM y esta, aquella, no era de ninguna reivindicada. Ah, no, esa, pero esas sí son las disputas de poder que se están dando de funcionarios. Esa es la verdad de lo y que de pasa. Dirigentes yendo a uno u otro organismo. Pero la otra que circuló el domingo a la madrugada, el lunes, no. Eso es una de las truchadas que quisieron poner. Claro. Victoria, ¿vas al gabinete vos? La verdad, Mauro, que somos un equipo que estamos trabajando junto a Alberto Fernández, no pensando tanto quizás en los lugares, en los cargos, que es un poco la discusión de estos días, sino que empezar a trabajar con lo que sí se conoció, que es esta coordinación de Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Gustavo Vélez y Vilma Ibarra, como las cuatro personas encargadas de coordinar la transición del gobierno saliente y el gobierno entrante, con hombres y mujeres que seguramente estaremos dispuestos a poner toda nuestra experiencia en tratar de ayudar justamente a la construcción de poner a la Argentina de pie. Pero no es hora ya de tener una idea si uno va al gabinete, faltan 20 días. No, creo que lo ha dicho Alberto Fernández, creo que cuando él tenga la oportunidad y la voluntad de expresar cuál va a ser su gabinete en cada una de las áreas, lo hará público. Por ahora sí, somos un equipo que está trabajando y articulando para la salida de un gobierno que queremos que sea en el marco del respeto, de una transición ordenada que lo requiere no solamente está bien eso. Nosotros que ganamos la elección, sino Argentina. Creo que la Argentina necesita señales claras de que ya no podemos seguir discutiendo. Terminó la campaña electoral, nos tenemos que poner a trabajar todos. Los que salen en mostrar justamente qué Argentina nos dejan y los que tenemos aspiraciones de poder ser parte del gobierno, de trabajar mancomunadamente. Creo que requiere eso el tiempo que viene, Mauro. Santiago, ¿es mejor que sepa el ministro de Economía ahora o después sobre el Pucho? Me parece que después, es decir, yo creo que acá hay una secuencia que tendría que cumplirse, que es tener primero claro cuál es el proyecto de trabajo en cada área, cuál va a ser la estrategia, luego tener los equipos que van a desplegarlo y finalmente, digamos, decidir los que van a ocupar cada lugar. Pero está hablando del Ministerio de Economía, la materia clave. Por eso, el Ministerio de Economía, digamos, la política económica creo que es un gran desafío, a ver es en lo que naufragó este gobierno que termina. Es decir, no es un tema menor y tampoco me parece que, en ese sentido, yo creo que el presidente electo no se va a dejar llevar por toda la presión y ansiedad, en algunos casos bien intencionada y en otros casos tengo dudas, de desgastarle a los funcionarios antes de tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se los desgasta? Usted no me ha visto economía ahora. Porque usted en 30 días tiene que asumir. ¿Qué, lo desgasta? Bueno, pero es no, que pregunto, efectivamente, yo creo que sí, que ahí empieza a aparecer, es decir, son personas que todavía no están a cargo de las cosas que están pasando, sin embargo pueden llegar a pagar costos por las cosas que están pasando, sin ser responsables. A mí me parece que lo mejor sería dejar que el presidente electo marque los tiempos del armado de su propio gabinete, que para eso lo votó la gente, ¿no? Encima es una persona con una experiencia extraordinaria en el armado de equipos de trabajo. Creo que nunca antes llegó un presidente a ser electo con tanta experiencia específica de gestión. De manera que habría que abrirle un compás de espera en esto, digamos, y de confianza, ¿no? Mucha gente de ahí, ¿eh? ¿Ese es el acto? ¿Ese es el acto o no? ¿Qué es eso? No, esas son imágenes. No, es de la noche de los festejos del domingo. No, por eso. Digo, me parecía mucha gente, veía Kicillof, Luana Volnovich y demás. Me parece que no. Me pareció que eso no era, pero como había muchas caras conocidas, me parece que es diferente lo que viene. Vamos una vueltita, Lucio y Mariana, vamos.
Mauro, te decía el tema de los cierres. Bueno, la verdad es que... Tremendo es eso, ¿eh? Sí, no. A ver, digo, la verdadera novedad con esto es que hoy hubo un cierre de Unilever. Quiero decirte cuántos empleados son en la planta de la... ¿Cierre o suspensión fue eso? No, esto fue cierre de la planta directamente, sí. Sí, sí, porque suspensión, por ejemplo... Es muy habitual en las automotrices que están acostumbrados a tener alzas y bajas en lo que es en la, de alimentos, la venta de automóviles. Pero esta es una empresa de alimentos, producía salsas y aderezos. La planta está ubicada en La Rioja y despidió a 120 personas. Lo que se está dando es un proceso inverso al del 2002-2003. Vos en el 2002-2003 lo que tenías es que con el dólar muy alto, muchas fábricas empezaban a sustituir importaciones. Por ejemplo, digo, recuerdo una fábrica que había tomado en su momento, la recuerdo inclusive porque estaba cerca de mi casa, había tomado 60 operarios para producir las famosas zapatillas de la pipa, porque les salía más barato producirlas acá que importarlas. Bueno, lo que tenía que hacer era eso, la sustitución de importaciones. Estaba tan alto el dólar a 3, a 4, para importar productos que convenía producir acá. Hoy, a pesar de que el dólar está alto, porque tampoco uno puede decir que el dólar está bajo, lo que tenés es una brutal caída del consumo y entonces hay empresas que dicen, bueno, para mantener una planta con 120 operarios, importo, por ejemplo, salsas y aderezos de otro lado. Otra dice, no, concentro la producción en una de las plantas que tengo y cierro la otra. Y después, bueno, pasan situaciones... Ahora, ¿de qué rubro? Sí. Cerrando de todos los rubros, de todos lados. Todos los rubros. Los más afectados son alimentos, textiles... en cuanto a cierres, ¿no? Alimentos, textiles, calzado. Esos son los más perjudicados. Y también, Mauro, atención. Para el zapato, ¿quién se va a comprar? La semana pasada circuló que iba a haber despidos. Se caen los mitos acá, ¿no? Que iba a haber despidos. No de marca. No, pero en dos unicornios. ¿Qué son unicornios? ¿Qué es eso? Las empresas de internet, que son de e-commerce, que venden productos, bienes y o servicios. Y que son exitosas y que han sido peraltadas y levantadas este gobierno como... Unicornio se llama, como las... unicornio azul le, y eso. Sí, se le dice unicornio, sí. Se le dice unicornio porque se supone que empresas tecnológicas potentes con proyección global... Sí, con un celular de 100.000 mangos. Nacen en otros países y no en la República Argentina. Bueno, algunas han nacido en la República Argentina y se le dice unicornios. Se suponía que, de acuerdo a la visión de este gobierno, que termina el 10 de diciembre... iban a ser la verdadera solución al problema del empleo, la miseria, el hambre, las tensiones del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora los unicornios despiden gente. Un unicornio de viajes despidió 60 trabajadores la semana pasada y un unicornio que recibió un millonario préstamo del Banco Nación. Qué nombre raro usar, Lucio. Había rumores de que iba a despedir gente. Unicornio, hilo, qué sé yo. El lenguaje económico tiene así. Pero esas, no tiene. Es un invento de ustedes para ser más moderno. ¿Qué va a tener? ¿Te parece? Sí, puede ser. Decirle venta de algo, que no es unicornio. Hilo de que según ¿qué es un hilo? Te dije, venta de productos, bienes y servicios. Es una cosa tan millennial que tiene los tipos de 50 años. ¿Te gusta? Venta de viajes. Sí. Hay una que es una agencia... Una agencia de turismo, bueno, está bien, una agencia de turismo. Una agencia de viaje de turismo por internet. ¿Qué la unicornio? Semana pasada decía que iba a despedir 60 trabajadores. ¿Y por qué? ¿Cuántos trabajadores tiene una agencia de turismo? No es tan grande. Mirá. Depende. ¿Sabés qué es lo importante? Depende del tamaño y esta es para toda América Latina. De los unicornios, ¿sabés qué es lo importante, Mauro? ¿Qué unicornio? Que valen como mínimo 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Digamos, de valor de mercado. No, por supuesto. Porque después de que lo facturen es otra historia. Seguramente. Se dice que las empresas unicornios son aquellas que tienen alguna vinculación con la tecnología y valen por lo menos mil millones de dólares. Para no hablar de empresas de acá, Facebook, Twitter. La empresa no es. Bueno, no, pero no quiero dar los nombres. Yo compro la agencia de turismo de acá, Dos Cuadras. No, esa no, no es la que vale. Unicornio, esa no es nada, la que vale. Esa. Te dan crédito como antes y todo. Ay, qué unicornio, déjese joder, estamos quebrados, flaco, qué unicornio. 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones, no podemos pagar la sala, no le podemos pagar la comida a William. No, pero la contradicción es que a esas empresas se les da préstamos y facilidades y las pymes siguen cerrando. Mientras, como decía Mariana el bloque anterior, no tenemos que distraernos que hasta el 10 de diciembre las decisiones de política económica pasan por este gobierno. No hay que pedirle al que viene que tome decisiones. Este gobierno ya terminó, viejo. No terminó. Es un error, porque si no empieza a pasar lo que decían. Pero recién... vos ves gestiones, ves que están tomando medidas. No. En 30 días se van a la casa. Bueno, está bien, pero me parece que por una cuestión legal, y yo quiero creer que algún patriota debe quedar. Sí, y... se murió el último, Beruti se llamaba. Bueno, hace rato entonces. Por eso.
No, pero es importante eso, porque si no estamos esperando cosas de gente que todavía no tiene ninguna responsabilidad de gestión, que es la gente que podría asumir en el próximo gobierno. ¿Pero qué querés que haga a 30 días? ¿Están sacando las cosas del laburo? Bueno. ¿No sabés cómo es esto? No, no. Si se van. Carrió se fue. Pichetto se fue. Estamos dos... Pichetto al lado de Macri, se fue, dijo, yo no voy a la vida privada. No, pero bueno, acá hay una... Que nunca ejerció. Pero todavía es un avión que está en vuelo, Mauro, ¿eh? Claro. 30 días. Vos fijate cómo sí hay algunos... Hoy tenés un secretario de producción, ministro de producción, que debería estar tomando alguna medida y llamando a esta empresa para ver de qué manera producen un salvataje para evitar tener gente en la calle y una empresa cerrada. Digo, eso hace un gobierno que hasta el 10 de diciembre asume un cargo, el Estado argentino tiene responsabilidades y además los argentinos le pagamos el sueldo a los funcionarios. Una medida y le dice... Por todos lados va a haber que... Y directo a la medida le dice implementar a vos. No le dan bola. Yo entiendo lo que vos decís, Mauro, de que es un gobierno que está acabado en términos de que electoralmente acaba de perder una elección y que viene un nuevo gobierno. Pero es cierto que las responsabilidades de los funcionarios de gobierno hasta el 10 de diciembre están definidas constitucionalmente y están asumidas. Con lo cual, digo, me parece que ante cada una de estas noticias hay un funcionario responsable que debe estar tratando de tomar alguna de las medidas que podrían tomar todavía hasta el 10 de diciembre. Bueno, tomaron el cepo en ese sentido. Por ejemplo. ¿No? Digamos... Eso fue el domingo a la noche porque se veía una catástrofe. Bueno, por eso regalaron 23 mil millones de dólares, insisto con el número, 23 mil millones de dólares, la mitad de lo que se le pidió al Fondo Monetario en un mes y medio. En determinado momento lo tomaron. Bueno, los demás funcionarios que son gobierno hasta el 10 de diciembre deben estar a la altura de las circunstancias, porque no cambió nada en la macroeconomía del viernes a esta semana. La pobreza siguió igual, el consumo absolutamente retraído, el empleo, eso no cambió. Y hasta el 10 de diciembre es este el gobierno el que tiene la responsabilidad de la política, en este caso, política económica. Pero algo ha cambiado. Porque, y claro que cambió todo. Todo lo que es alimentos se fue a las nubes. O sea, que algo ha cambiado y eso hay que... ¿Y vos qué crees, Alberto, que de acá hasta el 10 de diciembre te van a remontar el precio de la comida? Pero es la preocupación que tenemos. Si antes no podía comprar un kilo de milanesa a 330 pesos, hoy a 400, y si no hay alguna solución, vamos a estar igual. Por eso, yo creo que cuando habla de 30 días, Mauro, que faltan, por ejemplo, que usted decía recién, hay que tener presente que van a ser 30 días muy largos como para no hacer nada, ¿no? Además, vamos a decir, en realidad el gobierno está terminado desde abril de 2018, cuando fue... Pues todavía había más tiempo. Abril 2017, cuando fue al fondo, 2018, fondo. ¿Cierto? Cuando fue al fondo. No sé cuál quiere decir. Eso lo hablamos acá en este programa. Sí. Es decir, la realidad, incluso hablamos en este programa... Cualquier gobierno en el mundo... Perdón, hasta las elecciones laburaron, Macri laburó y reivindicó 8 puntos, ¿eh? O sea que hasta ahí cabe, está bien, estaba pero, caminando. Pero, está bien, ahora pero esto, se terminó. Esto, estamos hablando de gobernar. En términos de gobernar, el gobierno terminó en abril de 2018 cuando tercerizó la principal política que el gobierno tenía que llevar adelante, que es la política económica, la delegó en el fondo. Perdón, discúlpeme que está más ahí Alberto Fernández hablando. Discúlpeme, Santiago, ya empieza esto a ver. ¿Está inmóvil ahí de los muchachos? Bueno, a ver que venga y a ver qué dice. Señoras y señores, señoras y señores, quiero agradecer a todos ustedes la presencia, quiero agradecer a los dueños de esta empresa que nos hayan recibido. Bueno. Y quiero anunciar hoy la puesta en marcha. Enseguida estamos con el señor presidente de la Nación electo y con el doctor Massa que está a un costado. Esto está pasando en San Martín, Mariana, ¿no? Sí, justo está anunciando allí uno de los representantes de la fábrica que van a abrir una nueva línea de producción a partir de marzo del año que viene. Que ese es el anuncio que hace. Bueno, esto es una bien pyme del conurbano que fue una de las afectadas en principio por este proceso económico que dejó en el conurbano uno de los índices junto a Mar del Plata de mayor desocupación en la Argentina. Bueno, esperaremos cuando hable el señor presidente electo. ¿Por qué están el presidente y Massa? Bueno, sabrán por qué habrán ido, pero digo, es lo que representa a las dos personas del gobierno directamente. Porque ese es el rol de las autoridades que vayan a asumir el 10 de diciembre. Es generar expectativas positivas, pero no pedirles que gobiernen. Por eso están ahí.
Hay otra empresa de electrodomésticos vinculada a la música que ahora también parece que va a reabrir todos los locales que había cerrado. 16 de 37 que cerró. Bueno. Cerró 37. ¿Que lo que empieza con M? Abre 16. Exactamente. ¿La que empieza con M? La que empieza con M. ¿Y qué, se recuperó? Bueno, están diciendo que van a abrir la mitad de las que cerraron. Por eso es importante, insisto con esto, ese es el rol... Vamos a ponerlo en la cabeza de Alberto Fernández como futuro presidente. Es generar expectativas positivas tan importantes para la economía, pero de ninguna manera se le puede pedir que tome decisiones de política porque no corresponde. Está abriendo nuevas carnicerías, amigo, quédate. Bueno, ojalá. Alberto, no. Van a tener que abrir en algún momento. Gracias. Habla, listo, a ver. En realidad los Calagocián son una familia que hace muchos años apuestan al país. Industriales que invierten, que dan trabajo... No solamente aquí en San Martín, sino en otros lugares del país. He visitado sus empresas, sus fábricas, en Catamarca, en La Rioja. Son los industriales que necesitamos los argentinos. Los que invierten, arriesgan y dan trabajo. Y son a esos industriales a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas fáciles. Porque lo que ha pasado en estos años que pasaron es que aquellos que querían producir le hicieron todo muy difícil, absolutamente difícil. Se le hicieron difícil por muchas cosas. El dueño de la fábrica me contaba que allá en el 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy. Que las facturas en gas vienen directamente en dólares. Y que hoy produce un 30% menos que en el 2015. Eso es lo que le pasó a la industria argentina. Y eso es lo que no podemos dejar que siga pasando. La gran diferencia es que nosotros creemos que la Argentina no es un lugar donde se especula financieramente. Es un lugar donde hay que invertir, arriesgar, como hacen los Caragocián, como hace el amigo en esta empresa, y al mismo tiempo poner en marcha más máquinas que empleen a más personas. Lo que a la Argentina lo va a salvar... Es una Argentina que produzca y donde la gente encuentre trabajo. Y me parece que ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los argentinos está cansado de levantarse cada mañana para ver cuál es la tasa de interés que los bancos cobran del Banco Central en un juego especulativo. Que en verdad lo que sí nos interesa ver es esto. ¿Cuánto dinero quieren invertir los que crean trabajo? Que crean riqueza en Argentina. He recorrido esta fábrica, he visto el stock que tienen, que siguieron produciendo y que lamentablemente no venden. No venden a pesar de que la importación ha cesado. Pero no venden porque la Argentina no consume. Y la Argentina no consume... porque han empobrecido a la gente. Y en verdad ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda. Entonces, ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Lo que más me alienta, lo veo a Teddy, lo veo a Aldo allá, Aldo se debe acordar conmigo, cuando discutimos con los chinos que debíamos proteger la industria textil, la industria del zapato, la industria del juguete... la industria de las bicicletas, de las motocicletas, del caucho, y lo hicimos convencidos de que de ese modo estábamos garantizando que la Argentina tenga industria y tenga trabajo. Lo hicimos en aquellos años, Teddy, lo vamos a hacer otra vez ahora. Aldo, lo vamos a hacer con Teddy también ahora, no tengan duda. Y vamos a poner de pie a la Argentina. Para mí es un gran impulso esta decisión que estoy escuchando, es un gran impulso, porque no estoy equivocado, la inmensa mayoría de los argentinos, de los que trabajan, de los que invierten, es que la Argentina recupere su industria y todos los argentinos vuelvan a trabajar. Gracias Aldo, gracias Teddy, y los felicito y cuenten con que vamos a hacer la política que haga falta para que en la Argentina se produzca, se dé trabajo y se venda. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acá. Gracias.
Vení, vení. Unas cuantas caras que se repiten, no hablemos de masa, pero ¿sabés a quién me estoy viendo mucho ahí? Además de verlo a Zabaleta, que creo que está a la derecha ya. Leo Grosso, muchísimo en todos los actos, el diputado sí. Grosso, ¿no? Está Facundo Moyano también. Lo vi sí, a la derecha. Sí, sí. Pero a la izquierda, pero fíjate Leo, la imagen. Lo que pasa es que Leo, primero, vos sabés que Leo Grosso es también de los primeros puestos de diputado nacional. Creo que estaba tercero, sí, viene... Viene Massa y en tercer lugar Leo Grosso. No me acuerdo el segundo lugar. Luanovich. Gracias. Te digo, tomó mucha relevancia, está renovando banca, pero sobre todo porque, ¿qué es lo que está juntando Alberto Fernández? Dentro del Frente de Todos, los distintos referentes políticos. Acá estamos hablando del Movimiento Evita, bueno, el Frente Renovador representado por Massa, los intendentes del PJ en el conurbano de lo que era el Frente para la Victoria. Digo, acá vos lo que estás viendo, Mauro, también es cómo Alberto Fernández en los distintos actos que va generando lleva a todos los representantes. Aparte, Leo Grosso es un referente de San Martín, por eso también lo está haciendo protagonista. El que hablaba era el empresario, era Teddy Caragocián. ¿Y sabes quién está? Si no me equivoco, de Estéfano. Ah, no lo vi. Acá, al lado de Alberto Granteojo, me da la impresión de que... ¿Te acordás? Me parece... Claro, sí. Claro, pero fue más que eso, fue una historia de la política de la provincia de Buenos Aires. Sí. Me parece... Ahí está. Sí. Es él, ahí ¿no? Atrás, sí. El de anteojos. No, es igual. Tiene que ser él porque es un peronista... Sí. De raza, todavía hay personajes nuevos, después algunos, como ya no lo vi, después algunos chicos, digamos, yo no los conozco, pero posiblemente sean. ¿Qué más? Muy bueno. Bueno, y ahí, Mauro, lo que tenés, bueno, estaba también, te decía Facundo Moyano, digo, está llevando a todos los dirigentes, estaba buscando una foto para ver si. Los distintos dirigentes con los cuales se está juntando. San Martín, a ver, sí. Catopodis es uno de los intendentes. De Mendiguren. Uno de los intendentes favoritos de Alberto Fernández, que desde el primer momento que empezaron a charlar tienen muy, muy buena sintonía entre ambos y principalmente fue uno de los intendentes que decidió Alberto Fernández llevarlo en el primer viaje que hizo, ¿te acordás? A Perú y a Bolivia, sí. Junto con Zabaleta de Hurlingham. Digo, acá está representado, lo que busca Alberto Fernández es... la representación de los intendentes peronistas, Sergio Massa, principal referente dentro de Provincia de Buenos Aires, digo, también los distintos sectores que nuclean al Frente de Todos. Así van a ser todos los actos de Alberto Fernández. Bueno, ayer en Tucumán fue así. ¿Así cómo, informalmente, esto? Va a ser mucha recorrida por mucha pyme, es la agenda que le están armando, después inclusive de que vuelva de México. Acordate que se está yendo mañana. El viernes. Hoy es miércoles. El viernes se está yendo a México, se queda cuatro o cinco días, y ahí se ve con Andrés Manuel López Obrador, con AMLO, con el presidente de México. Digo, este tipo de recorridas es lo que está previsto que tenga Alberto Fernández, mucha pyme, mucho sector industrial... buscando llevar el mensaje de restablecer y de encender la economía, que esto fue parte de todo su proceso de campaña. En la frase encender la economía es lo que vas a escuchar ya muy seguido a partir de ahora, con algunas medidas concretas, lo que anunciaba Teddy Caragocián, que es uno de los referentes del sector textil, de los más relevantes, que fue muy crítico de este gobierno, llegó a decir que había hecho un industricidio también del proceso industrial PYME de la Argentina, es que a partir de marzo van a abrir una nueva línea de producción y otra planta para generar más puestos de trabajo y buscar la reactivación vía producción. Entonces, de la Argentina. Entonces se puede abrir otras cosas, se puede abrir planta y luego, ¿sí? Todo estaban cerrando. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar en la medida en que haya incentivos para las pymes, reducción de impuestos, beneficios impositivos también. Y sobre todo hay un proyecto que se estaba trabajando, hay que ver si se concreta, de empezar a generar puestos de trabajo en blanco a cambio de reducciones o exenciones impositivas para pymes específicamente. Eso lo escuché de boca de Sergio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que iba a haber inmediatas medidas en las pymes, pero inmediatamente, ¿no? Sí, sobre todo con este plano, Mauro, bajar
la carga impositiva que tienen las pymes, que hoy les es muy difícil de sostener. Tremendo. Toda la mayoría ha entrado en un proceso de pago. Bueno, Santiago te lo dirá mucho mejor, pero digo, han entrado en un proceso de pago, de deuda vía moratoria, muy endeudadas, han sacado préstamos para poder ir tapando agujeros y baches de lo que se ha generado, producto de que no venden. Entonces tienen la producción parada, están sobreestoqueados. Ese sobrestock no lo pueden meter en el mercado porque no lo venden, entonces se ha generado paralización. Acordate, Mauro, que del anticipo de los 5.000 pesos que acordó el gobierno con los distintos sectores de la economía, hay muchos de ellos que todavía hoy no les han pagado a sus empleados ese anticipo porque no tienen la plata. Y lo han dicho, y otros como la CAME, que acordó, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que acordó este pago en 5 cuotas de 1.000 pesos desde octubre hasta enero del año próximo, lo hacen con creces. Entonces este es el escenario. ¿Qué medidas rápidas que implementar las pymes, Santiago? La primera medida. Bueno, la primera medida que es lo que estamos viendo, porque ustedes están pasando la apertura de una fábrica, y todas estas medidas que estamos hablando todavía no se han dado. Entonces la pregunta es, ¿por qué se abre? Bueno, porque hay empresarios que están buscando no especular financieramente, quieren producir y se están arriesgando, están haciendo lo que hace un empresario ante las expectativas mejores de lo que viene. Es decir, acá lo que estamos viendo en realidad es un elemento clave que es la fuerza de las expectativas. Es decir, en la medida en que a medida que se va consolidando y se va acercando el tiempo al cambio de gobierno y digamos con la expectativa positiva de las nuevas medidas que se van a tomar en favor de los que producen y no solamente los que especulan, empieza a producir estos efectos positivos. Ahora, dicho todo esto, indudablemente el tema, por supuesto, porque es la expectativa, es la capacidad de crear una esperanza. Una cosa es pensar que las cosas van a ir peor y otra cosa es pensar que uno va a recibir un soplo de aire fresco, que es lo que están viendo estos empresarios. ¿De dónde saca la plata para invertir en empresas? Bueno, todo esto que está diciendo su colega que lo van a hacer, sí, por supuesto, Mariana, pero que ustedes están diciendo que van a hacer, no hay nada que esté hecho todavía. No hay rebajas de impuestos, no hay alivio financiero, no hay nada. Por eso le digo, ¿qué hay que hacer? ¿Rebajar los impuestos rápido? A ver, a las pymes hay que... En realidad, toda la Argentina está ahogada por la presión tributaria. Yo, en ese sentido, soy del azotista. Es decir, De la Sota ganó su primera gobernación promoviendo una fuerte rebaja de impuestos cuando estaba ahogada la población y no consumía justamente por eso. Eran 3 veces más altos que en el resto del país los impuestos en Córdoba, y lo consiguió. En este caso, creo que hace falta aliviar de impuestos. Por supuesto, como tenemos un Estado que hay que seguir financiando, yo empezaría por las pymes y, además, por los sectores... ¿Le baja impuestos? Bueno, a las pymes hay que aliviarlas. ¿Qué impuesto le baja? Es que están todos ahogados. Bueno, hay que ver la carga del trabajo. Nos interesa que tomen empleados, de tal manera que hay que aliviar la carga impositiva sobre el trabajo. Nos interesa, digamos, otros impuestos que graban la actividad de las pymes, empezar a tomarlos a cuenta. Ya el IVA en realidad se liquida de manera diferida por la liquidación trimestral, pero hay que tratar de evitar que las pymes, por ejemplo... ¿Se está cumpliendo eso? Vamos a lo... Sí, se está cumpliendo, pero mire, Mauro, lo primero... Mire, lo primero es que las pymes no financien al Estado a través de la acumulación de saldos, a través de las retenciones impositivas excesivas en inicio. Este es un problema que aqueja a muchos contribuyentes, pero hay que empezar aliviando a las pymes. Voy a hablar hay con que mi contador, aliviar... parece que no aliviaron nada con eso. Mauro, pero esto no empezó todavía. Lo que dice usted, que hay planes de 3 meses que aliviar o qué sé yo. Parece que nadie... La pyme que está... La pyme que cumple ciertas condiciones, al IVA lo puede liquidar, digamos, periódicamente. ¿Sabe cuál es el problema, Mauro? No. El problema es que hay que entender que este tema... tiene cadenas de transmisión. Usted, por ejemplo, se financia con saldos de empresas grandes o no le permite a una empresa grande estas facilidades de liquidar el IVA luego. Esto parece justo, pero la empresa grande se da vuelta y le patea los pagos a la pyme. Entonces, nosotros lo que necesitamos es estudiar muy bien la situación para aliviar las pymes y los impuestos pueden aliviarla, no solo de la carga tributaria, sino también financieramente. Lo segundo que no puedo dejar de decir, aunque sea poner el título, es los sectores exportadores que agregan valor. Esos hay que aliviarles la carga impositiva. Ya vengo, ahí urgente tenés. ¿Qué tenés, Lucio, vos? ¿Urgente es? Sí, es urgente porque va a ser mañana, es un anticipo, en realidad, Mauro, porque va a ocurrir mañana.
Te anticipo que mañana en la reunión que va a haber para comenzar la transición en Provincia de Buenos Aires, el planteo de Axel Kicillof frente a María Eugenia Vidal va a ser duro y concreto. El planteo va a ser: queremos encontrar soluciones a los problemas que ustedes mismos crearon y esto no es un cogobierno de ninguna manera. Esa es la línea discursiva con la cual va a ir Axel Kicillof, próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a ver a la actual primera mandataria, que es María Eugenia Vidal. Las frases textuales son: queremos que ustedes nos den soluciones a los problemas que crearon ustedes mismos. Esto no es un cogobierno de ninguna manera. No van a avanzar. Ya lo sabemos eso. Bueno, pero que lo diga públicamente y cara a cara, me parece que va a ser una novedad. Y el otro tema, Mauro, es... ¿Qué le va a contestar Vidal? Eso todavía no lo sabemos. Habrá que esperar hasta mañana. ¿Sabés lo que le va a decir? O en todo caso, si nos quieren contar qué le va a contestar, ahí tenemos el WhatsApp abierto. Pero el otro dato, Mauro, es cuando se planteen temas concretos, lo que estima la gente de Axel Kicillof es que mañana no va a haber alguna discusión puntual sobre qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, qué pasa con los sueldos, pero sí hay un número que están manejando, que yo te lo conté la semana pasada, y es el mismo número que está manejando el equipo de Axel Kicillof. Recordemos que el equipo de transición, por ejemplo, tiene a Augusto Costa, tiene a Jonathan Tea, bueno, es un equipo de cuatro personas. Sí. El número que está manejando es que para pagar sueldos de acá a fin de año la provincia necesita entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. Es tanta plata. Y que en este momento no saben de dónde sacar. Victoria, ¿dónde sacar? No, sí que es tanta Victoria plata. Victoria sabe dónde sacar plata. 80, no, ¿80.000 palos? Preguntale a Montoya, que fue administrador federal, administrador de la provincia. No, va a ser un drama, va a ser un drama la situación de la provincia de Buenos Aires. No, va a ser un problema grave la situación de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente, quizás muchas veces no se tomó conciencia de que la CUNSA llegó a Nación dejando las cuentas realmente en una situación de mucha gravedad en la provincia. No solamente el nivel de endeudamiento y en dólares, sino justamente lo que preocupa en la transición, ¿no? Claro. Tener los dineros para afrontar el pago de sueldos y la estructura del Estado de la provincia. O sea, es que es muy fuerte la seguridad, salud y educación como los tres lugares más importantes a tener la tranquilidad de poder pagar los sueldos. Creo que la CUNSA se va a ir del gobierno nacional, pero deja en el haber de la provincia de Buenos Aires cuentas realmente de la peor gestión, por lo menos de la historia de la provincia de Buenos Aires, al lado de Santiago Montoya, que fue un gran responsable de la transformación más grande justamente de rentas a ARBA. Digo, me parece que los números van a ser realmente una preocupación. Algo bueno, Axel Kicillof tiene muy claro y tiene un muy buen equipo en materia económica para empezar a resolver justamente parte del drama de la provincia. Así que la verdad que yo estoy muy esperanzada de la foto de mañana, porque creo en todo caso que lo que va a buscar Axel es rápidamente podés a trabajar para tener una salida ordenada. Tengo ¿no? que ir al móvil urgente a ver qué pasa con el señor presidente electo, señor Padoan, en el aire, vamos. ¡Qué grande Auche! ¡Qué alegría! ¡Somos punteros! ¿Cómo le fue? Le fue muy bien, Alberto, más allá de la transición, ¿bien ordenada? Bien, todos tranquilos, estamos ordenando todo tranquilamente. Se destaca el gesto de venir una pequeña y mediana empresa, un sector muy golpeado por las políticas del gobierno que está saliendo. Vinimos a una pequeña y mediana empresa en una actividad que ha sido muy maltratada en todo este tiempo y que creemos que debemos levantar, y además con un empresario que anuncia una inversión de 4 millones de dólares para volver a poner en marcha una empresa que había cerrado hace 4 años. Así que yo valoro mucho ese gesto de confianza y estoy convencido que todos los argentinos queremos levantar la Argentina. Y muchos industriales, como vimos hoy con los Caragocián, muchos industriales que quieren volver a poner de pie a la industria. Así es, así es. Gracias a todos. Bolsonaro, pero le tengo que preguntar porque... Bueno, Mauro, allí está entonces Alberto Fernández saludando aquí a la gente. Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para A24. ¿Cómo evalúa la reacción de los mercados a partir del sur? No es lugar. Gracias. Bueno, allí está Alberto Fernández saludando a la gente, como decíamos. En una, se llama Cabrilex, Mauro, la fábrica. Cabrilex. Que ha tenido algunos problemas. Ha tenido algunos problemas en los últimos tiempos y, bueno, ha sido visitada aquí por el presidente electo y el intendente de San Martín y otros dirigentes en el ámbito local también. Hizo alguna referencia, si mal no escuché, también a la victoria de Argentinos Juniors, que acaba de ocurrir y que, bueno, posiciona al equipo de la Paternal en la Superliga. Ahí estábamos, viejo, primero. Habló de Auche. Ahí está, ¿no?
Y no está yendo. Auche, sí. Decirle claro. a Alberto que la cancha de Argentina es está pidiendo por qué no va, que vaya a la cancha como antes. Somos dos, él y yo, hincha argentino, no hay más. Antes había otro, pero no hay más. Sí, ganó Argentino, está muy bien eso. Bueno, ¿cómo estás? ¿Ya se fue? ¿Se fueron? Ya entró, Mauro, ya entró. Mirá, estamos para ¿A que dónde nos entró? Ubiquemos. ¿A cuánto? Muy cerquita de la General Paz. Muy cerquita de la General Paz, a unas cuadras. Y esta, como te decía, es una fábrica que ha tenido algunos inconvenientes en el último tiempo y ha sido... Bueno. Decidió Fernández y su equipo visitarla. Estuvo también en el Banco de Mendigún hace algunos instantes. Destacando el simbolismo de que se visite una fábrica como esta. Gracias, querido. Vuelvo en cualquier momento. Tengo que hacer un segundo corte porque hay más actos, montones de actos. Ha llegado Felicia Micheli, un montón de amigos. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Hola, Mauro, ¿cómo estás? ¿Tenés algún título que no sea tremendo, eso que da vos todos los días? No, un título judicial, porque lo que venimos siguiendo son las decisiones judiciales. En este caso, una que favorece al ex vicepresidente Amadou Boudou por parte del Tribunal Oral Federal número... Son dos meses. Dos meses. Sí, dos pero meses. Es un... está bien. Por eso, aislado es la foto. En la película de lo que pasa con las últimas decisiones judiciales, me parece que hay que tener en cuenta el dato de lo que decidió el Tribunal Oral Federal número 4 al considerar que aquella prisión ordenada por el juez Lijo puede conmutarse o puede tenerse en cuenta para la pena por la causa Chicone a 5 años y 10 meses de prisión. Así que atención porque son datos. Ayer contábamos lo que benefició a Cristina Fernández cuando la Cámara Federal, revisando la etapa de instrucción ordenada por Bonadío en la megacausa Cuadernos, decide revocar dos procesamientos y ratificar uno de ellos. Son decisiones. La justicia no actúa en nuestro país de manera aislada, es parte del escenario político y si bien... ¿Por qué? Porque es así. Porque no, nuestro no debe país ser así. Está bien, a vos no te gustará, pero es no, así. No, no es que me gusta. ¿Quién dice que es así? No, los hechos. No. Los hechos son elocuentes. Los hechos justiciables, estos son todos los días. La justicia claro, todos los días. Pero los hechos, cuando vos los anotás para, digamos, la mirada entre líneas que incluso desde el periodismo podemos hacer a partir no de decisiones que se van tomando. Por eso discuto con ustedes. Sí. ¿Quién dijo que...? No, no, no está dicho, es implícito. Entonces, hay hechos explícitos y hay lecturas implícitas. Pero acá la lectura implícita es la Cámara Federal, la Sala 1 y la Sala 2, que además puede ser renovada con el nuevo gobierno... En este caso, y que está teniendo decisiones en tiempo y forma. Pensar mal todo el tiempo, ¿por qué? No, revisan. En este caso, la pero sala 1... ¿Por qué estamos pensando sobre hechos que tienen que ver con los tiempos políticos? ¿Por qué? No, no, no hay digo razón que me explique a mí por qué. Y porque, digamos, ¿por qué? Hay que mirarlos, mirándolos... ¿Y por qué? ¿Por qué? No, y, ¿por qué? Claro, mirándolos... ¿Por qué? Dame un elemento que diga es por esto, a ver. Y bueno, las decisiones de las libertades o de las revisiones de las prisiones preventivas es uno... Las decisiones de la Sala 1, en este caso la Cámara Federal, revisando las etapas de instrucción, sobre todo las que tienen que ver con el juego Nadío, otra. Pero ayer, hoy un tribunal oral federal, ayer otra. A Cristina le dieron dos chiquititas y una enorme, que no salió ganando. No, no se dimensionan chiquititas bueno, y enormes. Si le dieron una en contra, se analiza de otra manera, Mauro, porque fíjate esto. Ayer lo que la Cámara dice es no hay elementos suficientes para pensar que Cristina participó en los sobornos en los corredores viales. Bien. Y tampoco hay elementos para sospechar de una coima que recibió por la importación de gas licuado. Ahora sí, los elementos obtenidos en la etapa de instrucción con 31 arrepentidos más los cruces de datos permiten sospechar que ella formaba parte de la cartelización de la obra pública junto con empresarios que eran los que pagaban el cohecho. Ella está ahí mencionada como autora de cohechos pasivos. Y son revisiones que hace la Cámara, pero hay que prestar atención. Eso quiere decir que todos los hechos justiciables que marcaron durante el gobierno de Macri estaban a favor del gobierno de Macri. Y pero, digamos, no es que estaban a favor, peor, no es tan ¿no? directo, digamos. Es un poco más sutil, Mauro. Es decir, pero no es que están. ¿Sí o mira, no? Nosotros. ¿Sí o no? No, pero no es sí o no. Porque el mundo no es blanco y negro, Mauro. Hay matices, decisiones. No, lo que decís. Durante el gobierno de Macri, vos querés que yo te diga algo. Durante el gobierno de Macri. Es que no entiendo por qué este momento es así y antes no era así. No. Antes también, por eso te quiero decir que las prisiones preventivas que se dieron durante el anterior gobierno, en muchos casos, y los juristas mismos dicen, fueron
apresuradas o excesivas. Entonces, bueno, entonces en ese momento... Entonces ahora lo cambiaron, volvieron a ser normales. Y bueno, por eso te digo... Pero son normales. No, pero son... Pero vos mismo lo estás diciendo, revisaron lo que estaba mal y ya está. Claro, bueno, entonces... Pero vos decís que no, que alguien que levanta el teléfono, Mauro, y dice, quiero decir, no es que está... No, quiero decir que van a compás probalo. El escenario político. A vos que te gusta el derecho, probalo. Pero ahí están los hechos. No, estos no son los son hechos. Son hechos. Son hechitos. No, estos vos no, sabés no, no, que no, 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 compras. Tenés mucho más años que yo. Por eso no compro esas cosas. A mí me tiene que demostrar. Está bien, pero decir, este juez digamos, tal yo cosa. No, a ver, nosotros tenemos que entender que los jueces fallan de acuerdo a elementos que pueden probar en resoluciones extensas, además, que pocos leen. Pero, no obstante, lo técnico, hay como, viste, indicios, hay elementos. ¿Esto? Con indicios la condena será. Probalo. Lo mejor en la accidentología vial sería no tener 20 muertos por día como tenemos, lamentablemente. Es un espanto, ¿eh? La bicicleta, todo eso. Bicicleta acá todo el día. Doblás para allá, viene un auto del otro lado y te atropelló. Es una calamidad como estamos muriendo. 20 muertos por día. Para que no te pase, llamá al Life Group, haceme caso. Llamá a este número ahora y pedí rápidamente una consulta. Si usted fue víctima de un accidente, le informamos que Life Group ha sido reconocida por distintos organismos como la única empresa especializada en accidentología vial e investigación de siniestros. Más de 25 años de trayectoria le aseguran soluciones inmediatas en toda clase de acciones y reclamos por accidentes en cualquier parte del país. ¿Sabías que el arroz Marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz Marolio. Rico, sano y rendidor. Conseguilo con 0% IVA en todos los comercios del país.